Esperemos pues que este cambio sirva, Mariano, como tú decías en el programa de ayer, para que todos empujen el carrito hacia el mismo objetivo. Y nosotros mañana aquí en Enlace Deportivo estaremos conversando con Juan José Castillo, el coordinador general de este programa de maratonistas sobre el todo aire. Sea por el bien del fondismo peruano, que hizo una buena participación pues en Londres. Ahora vamos a hablar de otro tema. De otro tema que tiene que ver con el deporte, específicamente con el fútbol, de una pasión que se llama el coleccionar diversos artículos de fútbol, banderines, álbumes, camisetas, entradas, etc. Jack Hurtado es un joven de 20 años que tiene pasión pues por coleccionar ese tipo de objetos y es, la pasión por esto le vino desde que tiene 12 años, Mariana. La nota nos la trae Juan Pablo Olivares. Su nombre es Jack Hurtado, tiene 20 años y desde el 2004, con tan solo 12 años, empezó su hobby por la colección de objetos relacionados al fútbol, teniendo en su poder álbumes, camisetas, videos, entre otras cosas. Jack es un apasionado por el fútbol y está muy cerca de adquirir el álbum número 300. Pero ¿cómo nace su afición por la colección? Yo creo que también influye la educación, porque todo pasa por un orden, una tradición. Y la educación de no meterse en otros vicios, ¿no? Que en este tiempo que vivimos rodeados del alcoholismo, la drogadicción y otros tantos vicios, ¿no? Entonces el solo hecho ya de adquirir un vicio sano, un hobby como el coleccionismo y de una cosa que me apasiona como es el fútbol, fue haciendo que me metiera mucho en el tema, investigara, porque no se trata solamente de coleccionar, existen los aglutinadores, los acumuladores que compran y compran sin saber lo que tienen o lo que le falta. Se trata de coleccionar, de hacer un archivo, un archivo estadístico, un archivo histórico, investigar por qué el año 70 el álbum era así, qué pasó con la editorial, por qué los cromos fueron cambiando de lo que salían los primeros cromos en cigarritos, en cigarrillos, a cambiar, pasamos a chocolates y luego los cromos ya que conocemos en los sobrecitos de figuritas. O sea, todo es una historia, una investigación también va por el gusto a la historia, ¿no? Los requisitos para el éxito de su colección radican en el orden, la disciplina y sobre todo saber los límites del coleccionismo, el no mezclarlos con la vida personal, laboral y familiar. Es saber qué momento le vas a dedicar al coleccionismo. Hay coleccionistas obsesivos en varias partes del mundo, creo algunos peruanos, que digamos se gastan su salario en las colecciones, entonces ya transgreden ya. Te di cuenta yo que el álbum más raro de conseguir es uno de México 70 que está valorizado 2.000 euros. Entonces como que sería también un poco una falta de respeto pagar tanto, ¿no? 2.000 euros por en esta época, ¿no? Ajá, claro que sí. Hurtado no solo tiene el gran objetivo de coleccionar la mayor cantidad de objetos, él nos confiesa el gran sueño que tiene por cumplir. Decidí que el punto final de la colección debería ser el Museo Coleccionable de Fútbol, MCF, como ahí está el logo. Este museo buscará agrupar la mayor cantidad de colecciones ordenadas, obviamente distribuidas por países en nuestro país. Un museo que ya está proyectado, no es un sueño que me levanté y dije voy a hacer un museo. Es algo que ya se viene trabajando desde años y se decidió que este año ya sea el año de poner en práctica y que el museo salga a la luz mediante el proyecto escrito que te mencioné, mediante el tema virtual que ya tiene presencia en Facebook, en las redes sociales. Ser coleccionista no es una tarea fácil, requiere de mucha paciencia y fundamentalmente el apoyo de la familia. Mi madre es una fanática acérrima de la selección, ¿no? Cada vez que juega Perú está renegando ahí ante la pantalla, ¿no? Dándole indicaciones tácticas a los jugadores. Al comienzo no fue tan pegado a la colección. Decía, algunos llegaban a cuestionar el dinero que se podía invertir en los materiales. Pero una vez que ya vieron llegar paquetes del extranjero, sobres de Portugal, de Francia, de Alemania, con álbumes de esos países, con álbumes impecables, álbumes enormes, vieron las invitaciones que nos llegaban de otros coleccionistas extranjeros a ver su colección, a intercambiar material, a intercambiar experiencias cara a cara. Entonces ya vieron que esto era una cosa seria, era un tema que no pasaba como un simple hobby, sino iba más allá de eso, ¿no? Jack Hurtado tiene muchos objetivos por conseguir y aportar para el desarrollo del fútbol peruano. Con las ganas y la pasión por el coleccionismo, estamos seguros que así será.